¿Qué es esa caja? ¿Qué hay dentro? Sí, esto es mejor de lo que pensaba. ¿Está decorando el coche? Se ve bien. Y aquí está la otra pieza. Con mucho cuidado. Y por supuesto, los discos también tienen que ser brillantes. Ahora mi carro es tan suave. Justo lo que necesito. Todo mi coche será rosado. ¡Mira qué enorme lazo! Y mira qué hermosas pestañas brillantes. ¡Listo! Creo que quedó maravilloso. ¿Estás bromeando? Mi coche no debe ser peor. Tengo que arreglarlo. Voy a ordenarlo todo por internet. ¡Oh, gracias! ¡Me asustaste! Okay. ¡Eso fue rápido! Bien. Comencemos con el rodillo. Y la pintura negra. Vamos a cubrir todo el coche. Todo será negro. ¡Oh, sí! ¡Se ve bien! Vamos a agregar unos discos con calaveras. Y un par de banderas piratas. ¡Increíble! Ahora vamos a colocar un par de calaveras en el capó. Y por supuesto, un parche en el ojo. ¡Un verdadero coche pirata! ¡Qué buen color de lápiz labial! ¿Qué? ¿También decoraste tu auto? ¡Me estás copiando! ¡Claro que no! ¡Es mi propio diseño! No importa. El mío será mejor. Aquí están mis nuevas alfombras. Son tan suaves. Es hora de decorar el auto por dentro. ¡Qué belleza! Mis orejitas de conejo las pondré en el volante. ¡Qué dulce! Bien, también cubriré el freno de mano y la caja de cambios. Un par de florcitas. Yes. ¿Y qué tal estos dados rosados? Miren qué hermoso unicornio. La dejaré aquí. Ahora mi coche es la perfección. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué gracioso! ¿Qué? ¿Has decorado el salón? Pues claro que sí. Toma esto. ¡Oh, rayos! ¡Exacto! Tengo algo en mi mochila. Una bandera pirata. Para los asientos traseros. ¡Genial! Y también para el delantero. Ahora, en lugar de un timón, voy a colocar un timón de barco. Y un pequeño barco pirata. ¡Genial! Más calaveras. Y en el espejo también. Y aquí está mi copiloto. ¿Cómo estás, esqueleto? Sí, eso es lo que te digo. Espera. Oye, Mike. ¿Qué hay dentro de tu coche? No lo entiendo. ¡Oh, es un esqueleto! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah, se asustó! ¡Choque esos cinco! ¡Qué horror! ¡Ah, qué video tan divertido! ¡Le echó Nutella encima! ¿Qué? Se quedó sin batería. ¡Oh, rayos! No importa, voy a buscar en mi mochila. Esto me servirá. Voy a colgar la cuerda aquí. Y voy a colgar la tablet. ¡Genial! Es como estar en el cine. ¡Qué gracioso! Voy a hacerme muchas fotos. Me veo tan bien en mi coche. Son perfectas. ¿Qué está haciendo Mike? ¿Está viendo videos con su esqueleto? ¡Genial! Tengo una idea. Vamos a ver quién tiene el mejor cine. Solo necesito un televisor. Ahora voy a colocarlo en mi adorable maletera rosa. Ven aquí. Tengo un lugar perfecto para ti. Ahora necesito algo para sentarme. ¡Genial! Esto es perfecto. Es tan cómodo. Ahora tengo que llamar a mis amigas. Hola, chicas. Vengan y traigan palomitas. Aquí estoy. ¡Miren eso! ¡Es tan gracioso! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¡Una reunión! ¡Están viendo algo gracioso! ¡Esto no es justo! ¡Ya verán! ¡Es
¡Es hora de hacer ejercicios! ¡Hola! Voy a aprender a mi entrenadora. Ahora extendemos el mat de yoga y empezamos. Y uno, y dos, y tres. ¡Hola, chicas! ¿Vamos a entrenar juntas? ¡Eso es! Y uno, y dos. ¡Eso es! ¿Qué está pasando ahí? ¿Están entrenando? Tengo que dejar las hamburguesas. ¡Qué caja tan pesada! Aquí está todo mi equipo deportivo. Pondré las pesas en el maletero. Muy bien, eso es. Oigan, chicos, vengan a entrenar. Vamos a crecer esos músculos. Suban la velocidad. Oigan, ¿por qué se están quedando atrás? Hello. Oh, creo que me guiñó el ojo. Hola. Oye, Kate, ¿qué estás haciendo? Oh, pero qué músculos. ¿Podemos ir con ellos? Yes. Vamos. Hello. Oigan, chicas, ¿qué están haciendo? ¡Me quedé sola! ¡Vaya, son tan pesadas! Parece que las chicas dejaron a Mía. Eso está mal. Oye, Mía, ¿por qué lloras? ¡Hey, no! ¡Come on! ¡Vamos, déjame entrenar contigo! Ok. Bueno, está bien. Lo haces muy bien. Nos apresuramos a nuestro nuevo desafío. Auto rosa en contra de auto negro. ¿Qué es eso? ¿Qué está tramando Vita? ¿Va a decorar su auto? ¡Haré el auto más suave y rosado del mundo! ¿Todo rosa? ¡Incluso las puertas! ¡Voy a sellar cada rincón! ¡Qué belleza! ¡Tengo el auto perfecto! ¡Nadie tiene uno así! ¿No es hermoso? ¡Qué envidia que tenga un coche tan genial! ¿Verdad? ¡Vaya, vaya! Le mostraré cómo es. ¡Bingo! ¡Tengo una idea! Definitivamente voy a necesitar unas espinas. ¡A la orden! ¡Qué rápido! ¡Gracias! ¡Qué gran caja! ¡Sí! ¡Es una lata de pintura negra! ¡Es justo lo que necesitaba! Voy a enseñarle a esta chica lo que significa un auto genial. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Perfecto! El toque final es el mejor auto de mi vida. Muy buen trabajo. ¿Qué tengo ahora? Sí, voy a pegar las espinas. Añadiré pegamento. En la parte superior, una espina. Ahora se ve intimidante. En las ruedas también lo pondré. Perfecto. ¿Qué es eso? No lo puedo creer. ¿En serio? ¡Vaya! ¡Tú sí eres! ¡Fuera el decorado! Ahora necesito traer la belleza a mi auto. Las sillas las tapizaré con amor. Ahora agregaré unos detalles más. ¡Qué suave! ¿Hay que añadir más suavidad? ¡Eso es! ¿Listo? Tengo el coche más lindo, con esos cubos especialmente. ¿Y mi amiguito? Encantador. Quiero un poco de luz. Para eso, una tira LED será perfecta. Brillará bellamente. ¡Excelente resultado! Bien hecho. Alex definitivamente no podrá ganarme. ¿Qué es eso? ¿Lo hizo rosa por dentro? ¿Cómo puede ser? Tengo una idea. Mi volante será mucho mejor. Porque será de hierro. No esponjoso. Queda por esperar a que el pegamento se seque. Y es perfecto. Ahora me queda pegamento, así que añadiré algo más. Una calavera será perfecta. Oh. Peligrosa. Se los dije. Y el cráneo más grande aquí. Genial. ¿Qué más? Colgarlas aquí. ¡Bien hecho! Oh.
¡Exacto! ¡Otro detalle! Ahora mi volante es completamente intimidante. Mi coche es el mejor. Ni siquiera tuve que intentarlo. Veamos qué piensa Vita. ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Qué hizo él? ¡Alex está copiando mis ideas otra vez! ¡Decoró el auto con calaveras! ¿Celosa? Hay suficiente espacio para todos en mi auto, incluso para mi querido perro. ¡Buen chico! ¡Pórtate bien! ¡Mira el auto que tengo! ¡Aquí es donde dormirás, linda! ¡Qué pesadilla! ¡Mi bebé no puede dormir ahí! ¡No está suave! ¡Le pediré una camita! ¡Oh, qué rápido! ¡Me has ayudado mucho! ¡Ahora la acomodaré! ¡Tu camita será la más cómoda! ¡Eso es! ¡Mira lo hermosa! ¡Perfecto! ¿Vamos a probarla? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Veo que te gusta! ¡Descansa ahí! ¡No estés triste! ¡Tengo un auto maravilloso! ¡Es hora de unas selfies geniales en mi auto! ¡Qué guapo soy! Sabrán cómo no dejar los baúles desatendidos. ¿Qué tiene aquí de interesante? ¿Eso es seguridad? Permítame. ¡Date prisa! Me pregunto qué hay aquí. ¿Dinero? ¡Oh, no! ¡Es un perro! ¡Y es enorme! ¡Qué miedo! ¡Corre rápido! ¿Qué fue ese sonido? ¿Mi perro? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Espero que no haya sucedido nada malo. ¡Oh, no! ¡Mi bolso! ¡Me han robado! ¡No eres muy buen guardia! ¿Un bolso? ¡Buen chico! Vita, parece que esto es tuyo. ¡Mi bolso! ¡Gracias! ¡De nada! Guardaré mis cosas. Espero que los ladrones no vuelvan. ¡Qué juego tan genial! ¡Imposible de pasar! ¡Oh, no! ¡La batería está agotada! ¿Qué haré ahora? ¡Tengo una idea! Mejor que un juego de teléfono, es un juego en la consola. Incluso tengo el lugar adecuado para esto. Queda solo por añadir un televisor. ¡Perfecto! ¿Y la consola? Muy bien, pondré todo aquí. ¿Y qué más tenemos aquí? Ideal para un pasatiempo cómodo. Los pondré aquí y ya podré jugar. ¡Vaya, qué es eso! ¡Hola, hermano! ¡Hola! ¡Únanse! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Qué genial! ¡Qué belleza! ¿Qué está pasando allí? ¡Todos están jugando! ¡Y felices! ¡Sin mí! Está bien, les mostraré cómo divertirse. Pondré esta caja aquí. Abro el maletero. Y cosas para la fiesta. Será perfecto. Una cosa por aquí. El segundo por acá. ¡Se ve muy bien! ¿Y qué es una fiesta sin bola de disco? ¡Genial! Cuantas más luces mejor, así que pondré una guirlanda por todas partes. ¡Así es! Y otras luces más. Ahora mi fiesta está lista. ¡Perfecto! ¡Música! ¡Miren lo divertido que es! ¡Ya, únanse! ¿Qué es eso? ¿Vamos allá? ¡Y nosotras con ustedes! ¿Y qué hay de mí? ¡Mis amigos vinieron! ¡Sí, vamos a divertirnos juntos! ¿Por qué Alex no se divierte con nosotros? ¿Por qué juega solo? ¡Es mi culpa! ¡Voy a arreglarlo! ¡Alex, vamos a divertirnos juntos! ¡Qué dulce, pero tengo otra propuesta para ti! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! ¡Cuidado, nunca pierdo! ¡Te enseñaré a jugar! ¡Es divertido! ¡Gracias por invitarme! ¡De nada! ¡Guau! ¡Enid compró un auto nuevo! ¡Se ve genial! Y aquí está Wednesday, en su auto nuevo. Oye, ¿tienes un auto como el mío?
Claro que no. Tú compraste uno como el mío. Chicas, no peleemos. Sus autos se ven súper. ¿Para qué adivinar quién lo compró primero? Supongo que aquí es donde comenzará el desafío. Mi paquete arcoíris ya ha llegado. ¿Qué estás tramando? ¿Eso es una decoración para el auto? Así es, voy a tener un auto de unicornio arcoíris. Para hacer esto, solo necesito colgar una alfombra suave de arcoíris. Es importante tapizar todo el auto. No quiero que nuestros autos sean iguales. Y no puedo olvidar el arcoíris en las llantas. Y quede un unicornio sin un cuerno. ¡Tarán! ¡Guau, Enid! ¡Ese auto se ve tan mágico y asombroso! Wednesday, ¿qué te parece? Yo ni siquiera comentaré esta locura de arcoíris. Pero tengo una idea. También decoraré mi auto, pero a mi estilo. Solo queda pedir todo lo necesario y listo. ¡Wow! ¡El mensajero ya llegó! ¡Qué rápido! ¿Segura que está bien? ¡Se ve pálido! Gracias, Quentin. Él trabaja para el Conde Drácula. ¿Qué tengo aquí? ¡Oh! Spray negro. Una buena opción para pintar mi auto de forma rápida. Y quitar ese color blanco, que lo hacía ver muy horrible. ¿Y listo? Por supuesto, ahora necesito unos accesorios. Quiero un auto vampiro. Así que Quentin fue mi inspiración. No olvidemos lo más importante. Dientes y colmillos. Mi auto se ve tan aterrador que es impresionante. ¡Qué hermosa soy! ¡Ay! ¿Qué es tanta oscuridad? El auto de Wednesday tiene un nuevo estilo. Wednesday, Enid, sus autos se ven geniales. No hay necesidad de pelear. Enid, ¿has pedido algo para el auto otra vez? Es una pequeña cosa. Un par de juguetes para el interior del auto. Porque adentro estaba un poco aburrido. Voy a poner estas alfombras de arcoíris en los asientos. ¡Ay, mamá, qué suaves y brillantes son! No me puedo olvidar de los asientos traseros, porque tengo muchos amigos. Generalmente se sientan atrás. Creo que esto les encantará. Y la cubierta del volante. Suave como todo en mi auto. No tenía muchas alfombras antes, así que un par de fundas no estarán de más. Mi Huggy favorito es Wacky. Ningún viaje sin él. Y no me olvidaré de mis otros juguetes. Mi unicornio, mi arco iris. Queda muy poco y mi auto estará completamente listo. ¡Vaya, Enid! El interior de tu auto se ve genial, incluso con la luz rosa. Por supuesto que no dejaré esto así. También haré el interior, pero mucho mejor. Acabo de recordar que tenía una alfombra negra para mis asientos. Vamos a poner unas cuantas más atrás. Mi Huggy Wuggy favorito. Recientemente se quemó y ennegreció. No nos olvidemos de la cubierta del volante, ya que imagino que conduciendo por las carreteras con mis manos, este volante blando quedará muy bien. Pegaré un par de murciélagos y telarañas. Y colgaré a mi amigo favorito. Su nombre es Jack. Jack es gracioso. Unas cuantas cosas extras, la araña. Un cráneo que fue regalo de mis padres. ¿Qué podría ser mejor? Tengo la piel de gallina. Este interior es genial. ¿Y ese es otro amigo tuyo? Sí, él es Bob. Hace tiempo se fue. ¿Qué clase de horror es ese? Wednesday, tu auto te representa completamente. Te presento a mi amigo. ¡Wednesday, estás loca! Mejor me esconderé de ese monstruo. Wednesday, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás arreglando algo? Rápido, cosa. Pásame la llave. No seas perezoso. Gracias. Vale, Wednesday, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes decirnos? Creo que no lo sabremos. ¡Enid! ¡Hola! ¿Cómo estás? Wednesday está haciendo algo, pero aún no sabemos qué. Sí, ahora les voy a contar todo. Pero, cosa, pásame otra llave. Oye, ¿dónde está la cosa? Te encontraré, perezoso. Eres malo para trabajar, ¿no? Ofreces ayuda y luego huyes. ¿Dónde estás, canalla? Ni siquiera voy a jugar. Solo estoy un poco enojada. ¡Sal de ahí! ¡No estás en ninguna parte! ¡Te fuiste al infierno! Cosa, te encontraré y te enviaré a casa de tus padres para un trabajo educativo. ¿Oh? ¿Y esto de quién es? ¿Qué hace esta fila en medio de la calle? ¡Qué extraño! ¿Qué hay detrás? Enid, ¿qué está pasando aquí? Sí, Wednesday. La cosa y yo abrimos un salón de belleza en el maletero. ¿Qué te parece? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Cosa, estás despedido. Hace mucho
mucho que no hago jardinería en el maletero. Creo que es hora de hacerlo mientras tengo tiempo libre. Mis rosas huelen tan bien. Mi madre estaría encantada. Ya casi acabo. Creo que solo falta consentir a mi conejo favorito. ¡Ah! ¡Wednesday! ¿Qué estás haciendo aquí? Tu conejo es demasiado blanco. Es como la nieve. Vamos a ver qué tengo yo en el maletero. ¡Qué horror! ¡Claro, hurra! Una fiesta en tu maletero. ¿Qué tienes? Alto, tienes que taparte los ojos. Sin problemas. Tengo una bufanda de arcoíris para estas ocasiones. Me encantan las sorpresas. ¡Ay, Enid! No te va a gustar esta sorpresa. Todo parece muy aterrador y asqueroso. ¡Ay! Lo olvidé. Es el baúl de Wednesday. Así que esto era lo que tenía que pasar. Enid, aguanta. Esto va a ser aterrador. Espero que si las serpientes no, de pronto las ratas sí te gusten. ¡Wow! ¿Qué es esto? Algo muy suave. ¡Interesante! Wednesday, me encantan las sorpresas así. Así que no me digas nada. Ya tengo algo suave y pequeñito. ¿Es un peluche? Espera, ¿qué tenemos aquí? Es algo viscoso. Podría pensar que es una serpiente, pero... ¿cómo va a ser una serpiente? ¡Tengo miedo a las serpientes! Wednesday, creo que eso fue demasiado. A mí me parece que fue divertido. ¡Hurra! Wednesday tocará su violonchelo ahora. Okay. Hace tiempo que quería escucharla. ¿Qué tipo de horror es ese? Apágalo ya, Enid. Solo ella puede escuchar esa música de tortura. Ni siquiera le gusta a mi peor enemigo. Qué bueno que tengo unos nuevos altavoces en mi maletero. Vamos a mostrarle lo que es la música, Bob. ¡Hoy tenemos una batalla de música! ¡Qué bien! ¿Cómo responderá Enid ahora? ¿Qué es eso? ¡Gritan los gatos debajo de la ventana! Oye, Wednesday, tú y tu violonchelo, asustaste a mis amigas. ¿Qué es eso? Cosa, ¿eres tú el que está haciendo esta música? Yo te enseñé sinfonías góticas y clásicas. Suena muy bien para mí. ¡Quiero bailar de inmediato! No, Enid, aunque confieso que tiene un poco de sabor esta melodía. Vale la pena que empiece a bailar. ¡Chicas, qué genial! Al fin tienen algo en común. La música une a todos. Cosa, eres un excelente DJ. ¿Quieren dar un paseo? No se arrepentirán. Lily, ¿qué estás tramando? Son las decoraciones para mi bebé. Mi coche será el más hermoso del mundo. El rosado es mi color favorito. Voy a cubrir el auto con esta hermosa pelusa. Y las ruedas también. Ahora voy a colocarle unas orejitas y unos hermosos labios. Y por supuesto, pestañas. ¡Qué belleza! ¡Vaya, mira, qué genial! ¡Vamos a ver! ¡Oigan, esperen! ¡Bien hecho, Lily! Tu auto ahora es muy suave y hermoso. Gracias. ¿Ya viste, Mike? No voy a quedarme con las manos vacías. También voy a ordenar unas decoraciones. ¡Oh, vaya! Llegaron muy rápido. Bien, veamos qué tenemos aquí. Una lata de pintura negra. Justo lo que necesito. Es mi color favorito. Creo que es el mejor color que existe en el mundo. Voy a pintar todo el auto. ¡Eso es! ¡Mucho mejor! Bien, ¿qué sigue? ¡Ya sé! Estas hermosas pegatinas harán que mi auto se vea mucho más brutal. Y por supuesto, unas espinas de metal. Miren, chicos, ¿qué les parece mi auto? ¡Bien hecho, amigo! ¡Oh, no! ¡No es justo! Esto aún no ha terminado. ¿Qué más le falta a mi auto? Ya sé. Voy a decorar el salón. Y aquí está mi pedido. Genial. Llegó muy rápido. Hay tantas cosas aquí. Más fundas rosadas. Y estos hermosos reposacabezas. El auto será mucho más cómodo y suave. No como el de Mike. Bien, sigamos decorando. Mi volante será suave y esponjoso. Así será más cómodo conducir. ¿Qué opinan? Voy a forrar cada pieza del salón.
¿Y qué les parecen estos hermosos juguetes? Ahora siempre estarán conmigo. Creo que resultó genial. ¡Awesome! Es tan rosado y suave. Vaya, lo hiciste muy bien, amiga. Estamos encantadas. Podemos hacer una fiesta aquí. ¡Oh, vaya! Lily está ganando otra vez. Tengo que hacer algo. Tengo una idea. También voy a decorar el salón. Estas cadenas se verán genial. Son tan fuertes. Es bueno tenerlas a la mano. ¡Perfecto! Además, tengo muchos cráneos. Voy a colocarlos por todas partes. Y voy a agregar algunos dulces aquí. ¡Genial! Ahora solo tengo que colocar las fundas. También tienen calaveras dibujadas. ¡Todo listo! Ahora voy a decorar la parte de atrás. Más cadenas y calaveras, por supuesto. Creo que quedó genial. Oigan, amigos, vengan. Miren cómo he decorado el auto. ¡Bien hecho! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡El auto de Mike quedó genial! ¡No puedo dejar que gane! ¡Oye, Mike! ¿Puedo ver por dentro? Oh, como quieras. Estoy algo aburrida. Creo que tengo una idea. Ahora que mi salón está decorado, puedo decorar la maletera. Voy a colocar esta banca aquí. Será mi mesa de maquillaje. Voy a decorarla con estas pegatinas brillantes. ¡Listo! Oigan, chicas, vengan. Vamos a maquillarnos. Esto es muy cómodo y divertido. ¿Qué les parece? ¡Oh, vaya! ¿Cómo se te ocurrió eso? Pero no importa, sé qué hacer. También tengo una idea genial. Tengo una banca como la de Lily. Voy a colocarla encima de la maletera. Bien, ¿dónde están mis elegantes cadenas? Aquí están. Este es más mi estilo. Vaya, ¿qué está haciendo? ¿Pensaste que me rendiría tan fácilmente? Ni lo sueñes. Tengo un par de calaveras más. Creo que quedó genial. Oigan, chicas, vengan. Esta es la casa de Mike. Sírvanse. ¡Bien hecho, Mike! Oye, Lily, ¿has visto esto? ¿Qué te parece? Igual voy a ganarte. Mi auto es increíble. Y lo que necesitas es un guardia de seguridad. Ponte cómodo, amigo. Y mantén los ojos abiertos. Mi auto también tiene que ser vigilado. Menos mal que tengo un perro. Vamos, cariño. Mamá ya lo tiene todo listo. Aquí te sentirás mucho más cómodo. Sube. Y sé un buen guardián. Cuida mi bolso. Volveré enseguida. Voy a tomarme unas fotos. Oye, mira. Estos autos se ven caros. ¡Oh! Este perro se ve tan gracioso. ¿Acaso puede cuidar algo? ¿Qué? Ahora revisa la otra maletera. Oigo ladridos. ¡Ah! ¡Es un perro enorme! ¡Corre! Escucho algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá atrás? ¡Oh, no! ¡Me robaron el bolso! Cariño, no lo lograste. ¡Bien hecho, amigo! ¡Oh, un bolso rosado! Oye, Lily, ¿es tuyo? ¡Oh, gracias, Mike! No hay de qué. Voy a devolver el bolso a su lugar. Y tú, cuídate, pequeño. Tengo una idea genial. ¿Intrigados? Veamos lo que hay aquí. Voy a jugar PlayStation aquí mismo. Es una idea genial, ¿verdad? Ya tengo todo listo. Ahora me siento como en casa. Estos asientos serán muy cómodos. Ahora puedo llamar a mis amigos.
Oigan, vamos a jugar. Nosotros también queremos. Okay. Por supuesto que sí. ¡Qué divertido! ¿Qué está pasando ahí? ¿Están haciendo una fiesta sin mí? No voy a dejarlo así. Voy a armar mi propia fiesta. Bien, aquí está mi pedido. Es hora de decorar la maletera. Esto será emocionante. Voy a enseñarles qué es una fiesta de verdad. Estos parlantes se ven muy bien. Y también son rosados. Miren qué hermosa bola de discoteca. Voy a colgarla aquí. Ahora voy a colgar esta guirlanda de corazones. Y más luces. Creo que quedó brillante. Listo. Es hora de bailar. ¿Oyes eso? Lily tiene una fiesta. Vamos. Oigan, ¿a dónde van? ¿Y el juego? Oh, rayos. ¡Qué divertido fiesta, Lily! Lo sé. Oigan, Mike está solo ahí. ¿No tiene nadie con quien jugar? Okay. Tenemos que invitarlo a la fiesta. Oye, Mike. ¿Qué? ¿Quieres venir a la fiesta con nosotros? Por supuesto que sí. Oye, ¿quieres jugar? Aquí tienes. Claro que sí. Gracias. Juguemos.